Hola y bienvenidos una vez más al canal, espero se encuentren muy bien, muchas gracias por estar aquí. Hoy vamos a reciclar estos frasquitos de cristal o frascos de vidrio y vamos a hacer unas bonitas manualidades navideñas. Comenzamos por la primera y estoy usando este frasco en el cual venía mermelada. Lo primero que hice fue limpiar completamente y quitar las etiquetas. También corté unas tiritas en goma eva de aproximadamente un centímetro de ancho. El largo va a depender de acuerdo a nuestro frasco. Como pueden observar, dejé un pedacito de modo que podamos pegar en la parte de abajo. Vamos a ayudarnos de silicón caliente y solo vamos a poner unos puntitos en las orillas de nuestras tiritas para que no manche nuestro trabajo. Vamos a tratar de igualar en las distancias y vamos a ir pegando todas las piecitas. En este caso usé aproximadamente 6 piecitas, pero la cantidad va a depender de acuerdo al frasco que vayamos a decorar. Y la tapita la vamos a poner como base en la parte de abajo. Podemos pintar con algún tipo de pintura que tengamos en casa o podemos hacer este paso con otra tirita de goma eva como lo estoy haciendo. Corté la tirita de acuerdo al tamaño de la tapita, que es casi un centímetro, y lo voy a pegar con silicón caliente. También corté un trocito de este cable, pero lo podemos reemplazar por un alambre. Quería que sea del tamaño de una agarradera. Ahora lo que voy a hacer es cubrir completamente con hilo de yute. Como les había comentado, este material lo podemos reemplazar por un trocito de alambre que queda muy bien. Vamos a tapar completamente y como quedan unos pelitos, lo vamos a ir quemando con la ayuda de un encendedor. Corté otro pedazo de goma eva para cubrir la parte de la rosca de nuestro frasco, que es de 2 centímetros aproximadamente. De esa forma no se verá la parte de la rosquita de nuestro frasquito. Y vamos a conseguir un mejor acabado. Ahora sí vamos a pegar nuestra agarradera, le vamos a dar la forma. Y como usamos yute y goma eva, ambas se adhieren muy bien con la ayuda de silicón caliente y se van a pegar a la perfección. Para cubrir las imperfecciones estaré usando el mismo hilo de yute y voy a poner un poquito de silicón caliente de modo que no manche nuestro trabajo y quede lo más limpio posible. Vamos a dar varias vueltitas de modo que cubra las imperfecciones y a la vez nos sirva de decoración. Vamos a pegar nuevamente con un poquito de silicón caliente y vamos a quemar todos los pelitos que puedan haber. Eso sí, con mucho cuidado ya que estamos usando goma eva. En la parte de abajo hice lo mismo. Para decorar estoy usando unas ramitas verdes y le voy a poner un poquito de purpurina con la ayuda de pegamento blanco. Este paso es completamente opcional. También voy a hacer el mismo procedimiento con una piña pequeña. De esta forma vamos a tener nuestros accesorios para decorar. Voy a pegar a un costado de nuestro frasquito. Y también le voy a poner estos frutitos rojos. Hice un lacito con una tirita de tela
pero si tienen cinta en estos colores también pueden usar. Me gustó esta telita cuadros para esta decoración, la hace ver un poco más rústica y me encanta. También le voy a poner la piñita al centro de modo que sea parte de la decoración. Y así de sencillo tenemos un farol para decorar en esta Navidad. Voy a poner un poco de sal gruesa y la velita para que ilumine. Espero que esta primera idea les haya gustado. Es bastante fácil de hacer, pero nos va a ayudar a decorar muy bien en esta Navidad. Comenzamos con la segunda idea y para ello estoy reciclando este frasco de Nescafé, que es de los más grandecitos. Y lo que hice fue quitar las etiquetas y ahora estoy limpiando toda la suciedad que pueda haber en la superficie con la ayuda de un algodoncito y alcohol. Voy a estar usando esta servilleta como que invernal de unos ositos. Le voy a quitar las dos hojitas de la servilleta que normalmente vienen en la parte de atrás para quedarme solo con las imágenes. Y voy a trabajar con solo uno de los cuadrados de los cuatro lados. Me estoy ayudando de un pincel y lo estoy humedeciendo en agua para así cortar la imagen. Vamos a ayudarnos de nuestros dedos para cortar completamente. Vamos a empezar a trabajar con el frasco. Lo que estoy haciendo es poner pegamento blanco en una de las caras, como estamos observando. Lo que quiero conseguir es que la imagen quede a la inversa, es decir, que se vea por el otro lado. Vamos a dejar una ventanita. Y para pegar la servilleta me estoy ayudando de un pincel por la parte de encima, como estamos observando. Es un pincel de cerdas muy suavecitas, pero lo podemos hacer también con una bolsita de plástico y un pedacito de papel. Y de esa forma vamos a obtener el mismo resultado. Recuerden que lo pueden hacer de la manera en que les parezca más fácil. Una vez que ya esté pegado completamente, para reforzar las orillas le estoy poniendo más pegamento para que de esa forma no se desprenda nuestra servilleta del frasco. Vamos a dejar secar por unos minutos y vamos a empezar a trabajar. Para ello estoy tapando la boquilla del frasco con un poquito de cinta de carpintero, cinta de pintor o cinta de papel. Y ahora le estoy poniendo con la ayuda de una esponjita pintura acrílica blanca. En la parte de enfrente vamos a dejar una pequeña ventanita. Si desean pueden marcar la parte frontal o la ventanita que les había comentado que vamos a dejar, pero no me pareció necesario ya que el frasco viene con un límite y me estoy guiando solo de eso para pintar en los bordes. No es necesario que quede completamente emparejado ya que luego vamos a añadir más decoraciones. Vamos a dejar secar un momento la pintura. Vamos a ir preparando una especie de masita que sea la nieve de nuestra decoración. Para ello estoy usando dos cucharaditas de pintura acrílica blanca, una cucharadita de pegamento blanco y también voy a usar cuatro cucharaditas de bicarbonato de sodio. Lo vamos a ir mezclando muy bien. Y vamos a notar que va a ir espesando y queda como una masita suelta o masita suavecita. Vamos a añadir a nuestro frasquito como estamos observando. Me pareció una bonita forma de decorar, muy económica y que aparente mucho la nieve de nuestra decoración. Thank you.
vez que ya haya secado toda nuestra masita, vamos a poner un poquito de pegamento blanco alrededor. De esta forma vamos a reforzar nuestra decoración y a la vez vamos a poner purpurina. Este paso es completamente opcional, ya que más adelante vamos a usar barniz, pero me pareció que queda muy bonito con un poco de purpurina porque le da algo de brillo. Vamos a hacer esto alrededor de todo nuestro frasquito. Vamos a dejar secar y ahora sí, como les había dicho, vamos a proteger nuestro trabajo con barniz acrílico. Y bueno, mis hermosos corazones, quiero agradecerles por todas las palabras bonitas que siempre me regalan, por los comentarios y el gran apoyo que me dan constantemente, ya que de esa forma les puedo traer mucho más contenido y puedo subirles estas ideas bonitas que nos distraen y nos gustan tanto. Para seguir haciendo la decoración, voy a pintar un poquito estas ramitas verdes con un poco de pintura acrílica blanca y las voy a pasar por purpurina, como estamos observando, para que tenga algo de brillo. Si tus ramitas ya vienen así como nevaditas, este paso lo puedes omitir, o también si te gustan las ramitas verdes, puedes dejarlas así. Vamos a dejar secar nuestras ramitas y mientras vamos a empezar a trabajar con la tapita. Para ello corté un círculo más grande, como estamos observando, en una telita blanca, y lo voy a ir pegando alrededor con la ayuda de silicón caliente. Este paso es completamente opcional, ya que pueden pintar la tapita en color blanco. Quise hacerlo de esta forma y me gustó el resultado, pero como les digo, este paso lo pueden hacer con pintura acrílica. Una vez que ya esté pegadito, lo vamos a decorar y a la vez vamos a reforzar nuestra telita con una cuerdita blanca. Le estoy dando unas cuantas vueltitas y lo voy a sujetar con la ayuda de nuestra silicona. Ahora sí, vamos a empezar a decorar y para ello estoy usando las ramitas que previamente habíamos puesto pintura y purpurina. La estoy poniendo alrededor y voy a poner una esfera de estas medianitas. También le voy a poner una piñita que previamente le puse un poco de brillo, frutos blancos y plomos, pero esto va a depender del gusto de cada una de ustedes o del tipo de servilleta que estén usando. A mí me pareció que de esta forma quedaba muy bien, ya que la servilleta tiene unos toques verdes y predomina el blanco. Así es como queda nuestra tapita. Me pareció una excelente idea de regalo o incluso para vender. Le voy a añadir unas luces, pero les comento que mis luces son a pilita y la cajita es un poco grande. No la pude pegar. Lo que hice fue poner la cajita debajo y le estoy añadiendo sal gruesa para que la cubra totalmente. Así es como se ve, se pierde completamente la cajita y así le vamos a poder poner las lucecitas. Así es como se ve sin luces y así es como podemos apreciar con luces. Ambas quedan muy bonitas. Me ha encantado este trabajo. Espero que también a ustedes. Vamos a comenzar con la tercera idea. Y para ello estoy usando un frasquito más grande y corté la silueta de una pequeña ciudad y la pasé en goma eva. Pueden reemplazar el material en papel adhesivo, que estoy segura queda muy bien. Lo que estoy haciendo es pegar con la ayuda de silicón caliente la silueta afuera de nuestro frasquito. Como les dije, estoy usando goma eva, pero pueden reemplazar este material por un papel adhesivo. Vamos a pegar completamente todos los bordecitos, de modo que se adhiera completamente a nuestro frasco.
vamos a empezar a decorar. Para ello estoy usando simplemente pegamento blanco, le voy a poner en la parte superior como estamos observando. En pocas cantidades, pero como que jalando con el pincel hacia abajo. Y encima le vamos a poner purpurina blanca, de la que estuvimos usando también en las ideas anteriores, para que así aparente un poco de nieve. Me pareció una idea muy original y muy bonita. Para decorar la parte superior o la boquilla de nuestro frasco, estoy usando una tirita de cinta diamantada. También voy a usar el mismo cordón que usamos en la idea anterior para decorar y cubrir las imperfecciones. Ahora voy a poner una cinta de perlitas pequeñas en color plateado y como toque final le voy a poner esta estrellita acrílica. De esa forma tan sencilla tenemos otra decoración más para esta Navidad. Voy a poner luces y voy a hacer el mismo procedimiento de la idea anterior. Le estoy poniendo un poco de sal gruesa para cubrir la cajita de pilitas. Así es como queda nuestra tercera idea, que es bastante fácil, pero que es muy bonita para decorar en estas fiestas. Muchísimas gracias por haberme acompañado una vez más. Y si es la primera vez que estás pasando por el canal, te invito a que te suscribas y formes parte de esta hermosa familia virtual que amamos las manualidades y el reciclaje. Cuídense mucho, por favor. Conmigo hasta el siguiente video. Chao, chao.